Bueno, vamos a arrancar, si os parece, esta conferencia sobre sexualidad, que es un tema súper chulo. Daros la bienvenida a todas las personas que habéis decidido dedicar un rato, gente que habéis estado ya en alguna conferencia mía. Eso para mí es el mejor piropo, la verdad, el que decidáis dedicar tiempo de vuestra agenda a estar aquí, a compartir conmigo un rato más. Para los nuevos, para las personas que es la primera vez que venís, empiezo presentándome como es habitual, así me conocéis un poquito mejor. Y luego os presento los objetivos de la jornada de hoy, qué venimos a buscar. Espero que me funcione bien esto. Creo que sí. Sí, sí que funciona bien. Y luego nos metemos ya de lleno en materia, ¿vale? Si empezamos por mi presentación, mi nombre es Fernando Pena. Yo soy psicólogo desde hace unos 15 años aproximadamente, trabajo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Soy el presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, vicepresidente de la Asociación Española de Inteligencia Emocional, que tiene la sede precisamente aquí en Valencia. Dirijo el Instituto Europeo de Formación de Formadores y soy profesor universitario de la carrera de Psicología en la Universidad Internacional de Valencia. Imparto una asignatura y algunas cosillas más por ahí, ¿vale? Pero sobre todo eso. Trabajo como psicólogo y sexólogo desde hace, como digo, aproximadamente unos 15 años. A nivel de sexualidad, los temas que más he visto con diferencia en consulta son temas vinculados con la eyaculación precoz, con la impotencia, con la falta de deseo, sobre todo en chicas, con el vaginismo. ¿Sabéis lo que es el vaginismo? ¿Os suena? El vaginismo es la contracción involuntaria de los músculos de la vagina cuando tratas de penetrar. Que genera dolor o incapacidad para penetrar, ya sea el pene o mediante la masturbación o incluso con un tampón. ¿Vale? Sobre todo cuando las chicas y las mujeres ya dicen, pues mira, quiero quedarme embarazada y tener relaciones sexuales resulta muy molesto. O tengo que hacer una exploración ginecológica y el ginecólogo pues no puede acceder adentro de la vagina por esa reacción. Soy el autor también del libro Cómo retrasar la eyaculación, que está en librerías. Yo tengo por aquí también algún ejemplar, por si a alguno le interesa el libro, pues se lo puede llevar. Y algún libro más que tenéis también en librerías del ámbito de la psicología. El curso de hoy a mí me parece especialmente chulo por la vinculación tan grande que tiene la autoestima y la sexualidad, o al revés, la sexualidad con la autoestima. Una sexualidad sana fortalece y ayuda muchísimo a tener una autoestima sana. Quizás tampoco os habéis parado nunca a reflexionar. El sexo es instintivo, es decir, tener sexo no hace falta que te enseñen, no hace falta que veas sexo, no hace falta que veas porno. Aunque no lo hayas visto nunca, sabrías tener sexo porque es algo instintivo de la naturaleza. Pero el buen sexo, el ser buen amante, el que seas buen o buena amante, es algo aprendido. Es algo que te tienen que enseñar, que alguien o alguienes o algún libro te tiene que enseñar. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, la reacción corporal de los hombres y de las mujeres no es que sea diferente, es que a veces es contraria. Entonces, si no te lo enseñan, pues difícilmente vas a hacerlo bien porque vas a estimular a lo mejor a tu pareja como a ti te gusta y a veces es al contrario. Por poneros un ejemplo muy sencillo, a los hombres cuando nos cogen el pene habitualmente nos puede gustar que nos aprieten con fuerza y nos masturben con fuerza y nos genera placer. Si a una chica desde el principio le aprisionas el clítoris con fuerza, te dice, oye, pero ¿para dónde vas? O lo piensa, ¿vale? Por eso creo que es interesante el que veamos que el buen sexo, el ser buen amante o buen amante, parte de aprendizajes, de cosas que puedas aprender, ¿vale? Os comento que los ejemplos que yo utilizo en mis conferencias son habitualmente ejemplos que he tenido hasta la fecha pacientes homosexuales en consulta. Si los llegase a tener, el tratamiento es muy parecido a este, ¿vale? Pero vais a ver que habitualmente yo digo, bueno, cuando estás con tu chico o con tu chica hablando de relaciones heterosexuales, pero es simplemente por eso, por mi experiencia en consulta y nada más, que hasta la fecha solo he tenido parejas heterosexuales. ¿Qué venimos a buscar? ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Pues vamos a ver cuál es la respuesta fisiológica del sexo
cómo responden los hombres y las mujeres a nivel sexual, cuál es la respuesta fisiológica, la importancia que tiene la comunicación durante el sexo, vamos a hablar para el tratamiento de la eyaculación precoz a nivel cognitivo y conductual, y no solo de la eyaculación precoz, sino también técnicas para que los hombres podáis aguantar más las relaciones sexuales, los coitos, ¿vale? Aunque no tengáis eyaculación precoz, para que digáis, bueno, mira, yo no tengo eyaculación precoz, pero yo aguanto 4 minutos bien, o 6 minutos bien, o 12 minutos bien, y me gustaría poder tener coitos, pues, de media hora, de 40 minutos, de 50 minutos, porque me lo paso más bien y, joder, es una lástima que no pueda aguantar más tiempo, ¿no? Os voy a hablar de cómo tener relaciones sexuales más largas y placenteras, ¿vale? Por eso vamos a hablar de este enfoque. Vamos a hablar también de las chicas y mujeres, de qué tienen en la cabeza, qué piensan durante las relaciones sexuales que os puede fastidiar el contacto sexual o el encuentro sexual. Y creo que eso os puede resultar también de interés para disfrutar más. Os voy a hablar de algunos juegos sexuales para que salgáis de aquí con cosas prácticas que podéis aplicar. Si tenéis pareja sexual, pues desde esta misma noche podéis jugar a alguno de estos juegos y con ello enriquecer vuestros encuentros sexuales. Y vamos a hablar de otros desconocimientos, como pueda ser el squirting y el sexo tántrico, ¿vale? Os vamos a hablar de qué es eso de squirt. A lo mejor lo habéis visto en el porno, a lo mejor vuestra pareja, y bueno, que es bueno que tengáis un poco más de información sobre esto, ¿vale? Entonces, para arrancar, tenemos ahí unos cuantos temas. Pero me gustaría poder amoldar también un poco la charla a vuestros intereses. Cuando habéis escuchado la charla, dices, pues mira, a mí me gustaría aprender un poquito sobre esto, o creo que es interesante ir porque van a hablar de este tema en concreto, ¿vale? ¿Qué es lo que os llama la atención de una charla así de sexualidad? ¿Algún tema en concreto? ¿Algún tema en concreto? Sí, por ejemplo, ¿no? La primera charla de sexualidad, muy bien, por ahí atrás. ¿Sí? Ahí, ¿de qué te gustaría que hablase? De esto, ok, muy bien. ¿Y por ahí atrás? ¿Algún tema en particular de todo lo que he dicho que te llame más la atención? Los juegos. Vale, para poner en práctica con pacientes a nivel terapéutico, perfecto, pues creo que te va a gustar porque vamos a sacar algunas cositas de ahí, ¿vale? De hecho, en el libro que os comentaba antes no solo hablo de eyaculación precoz, sino también de impotencia y dificultades en la erección, porque hay veces que está muy vinculado. Muy bien. ¿Y por ahí? ¿Hay algún tema de estos que os llame la atención? O... Sí. ¿Por qué es tan importante el sexo? Hombre, puede que tenga algo que ver con la religión, pero si no existiera ninguna religión, el sexo seguiría siendo importante. Más que nada porque es divertido y placentero, las dos cosas, ¿no? Porque genera placer. Del mismo modo que dices, joba, ¿cómo me gustan las tartas de fresa? Porque te genera una estimulación gustativa determinada. O cómo me gusta mirar el mar, porque me encanta mirar el mar, ¿no? Pues el sexo es una estimulación orgánica muy elevada. Y el cuerpo tiene canales muy desarrollados para eso. De hecho, las terminaciones nerviosas que hay, por ejemplo, en el glande o en el clítoris, superan con creces las terminaciones nerviosas que hay en una grandísima parte del resto del cuerpo, precisamente para favorecer ese placer, ¿no? Y para que no se extinga la especie, porque como no lo hicieras de divertido, hay gente tan vaga que se extinguiría la especie. Bueno, vamos a arrancar. El punto uno por el que vamos a comenzar es la respuesta fisiológica del sexo. A mí me gusta arrancar por este punto porque la gran parte de la mejoría en un proceso de terapia sexual de que conozcas cómo es la sexualidad de un hombre y la de una mujer en cuanto a su respuesta sexual. Ahí hay dos gráficas que indican respuesta sexual, una es de un hombre y otra es de una mujer. ¿Cuál es la de la mujer? Exacto, es la de abajo. ¿Por qué es tan importante esto si tú, por ejemplo, como hombre, quieres tener respuestas sexuales más largas o encuentros sexuales más largos
O tú como mujer dices, yo quiero que mi chico tenga coitos más largos. Vale, pues es importante que sepas esto porque muy rápida y enseguida llega a la fase meseta. La fase meseta es una fase plana, de excitación plana, y enseguida alcanza el orgasmo. Las personas con eyaculación precoz tienen una fase meseta cortita, ¿vale? Y enseguida va de la fase de excitación a la fase de orgasmo. Es importante que sepas esta diferencia porque un hombre puede tener una erección completa y por lo tanto estar preparado para un coito aproximadamente al cabo de 30 segundos de ponerle la mano encima del paquete o de los genitales. Si a un hombre le pones la mano encima de los genitales, es posible que al cabo de 30 segundos tenga una erección completa y por lo tanto está preparado para tener un coito. Si a una mujer le pones la mano encima de la vulva, al cabo de los 30 segundos no suele estar preparada para un coito. Por lo tanto, buscar un coito es garantizar el placer del hombre y la insatisfacción de la mujer. Durante muchísimos años, décadas y siglos, no se ha tenido esto en cuenta y la mujer era abrirse de piernas al cabo de 2 minutos o 3 minutos del encuentro sexual, y eso hacía que muchas mujeres no supieran jamás lo que era un orgasmo, jamás, no habían llegado jamás a un orgasmo. ¿Por qué? Pues porque ellas mismas masturbarse o es pecado o sienten culpa, y con el hombre no encuentran un orgasmo porque el hombre va muy directo al coito. Entonces, una de las cosas que debéis pensar cuando tenéis un encuentro sexual es que las mujeres, en muchas ocasiones, hasta más allá de los 20, 25, 30 minutos de haber comenzado el encuentro sexual, no están fisiológicamente o físicamente preparadas para un coito. Con lo cual, buscarlo antes, todo el placer que pudiera para las mujeres. Ojo, esto no es siempre y en todo momento. Hay muchísimas mujeres a las que les encanta de vez en cuando un polvo rápido en la cocina. Pero si todos los polvos son polvos rápidos en la cocina, probablemente la chica no esté satisfecha a nivel sexual contigo como pareja, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta esto. ¿Qué más tenéis que tener en cuenta? Si tu chico eyacula bastante rápido y tú como chica empiezas a hacerle una felación muy rápido, a ver, le das 4 besos, te pones de rodillas, empiezas a hacerle una felación, al cabo de 3 minutos el chico va a estar al final de la fase meseta. Entonces, si luego buscáis la penetración, buscando la penetración al final de la fase meseta, el chico te va a aguantar 2 o 3 minutos como muchísimo, ¿vale? Entonces, si tu chico eyacula bastante rápido, como pareja sexual de esa persona, tendrás que aprender a ir con calma, a ir un poco más calmado, que buscar la penetración también rápido, ¿vale? Es simplemente eso, acomodarse a los ritmos, a las fases de tu pareja, de la respuesta sexual de tu pareja. Otra de las cosas que tiene también una importancia clave es que una grandísima parte de los encuentros sexuales, la pareja está hablando, bla, 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 se empiezan a besar, los encuentros sexuales en muchas ocasiones empiezan por besos, y justo cuando los besos pasan allá a considerarse encuentro sexual, los dos miembros de la pareja pulsan este botón, ¡pac! ¿Qué es ese botón? Mandos a distancia, ¿no? El botón silencio. Y ese botón no se quita hasta que uno de los dos, o con suerte los dos, han llegado al orgasmo y la relación sexual se termina. Es decir, la mayor parte de los encuentros sexuales que tienes con tus parejas sexuales son en silencio. Y eso es un grandísimo error desde un punto de vista del placer mutuo, o individual y mutuo, porque la gente no tiene telepatía. Porque si no os comunicáis por la voz, el que tengas un encuentro sexual placentero es tremendamente difícil, tremendísimamente difícil. A menos que conozcas muchísimo, muchísimo a esa persona, puedes, si no es así, llegan situaciones realmente ridículas por no hablar de lo que te apetece en cada momento. Por ejemplo, a los chicos nos apetece una felación, por ejemplo, y en lugar de decirle a la chica o a la pareja sexual, oye, ¿me la chupas un rato? ¿Me chupas la polla un rato? ¿O me haces una felación? ¿O me haces una mamada? Lo que hacemos es la lagartija, nos ponemos así, ¿no? Y ya nuestra pareja sexual ya entenderá que lo que queremos es que nos haga una felación. ¿Por qué? Porque nos da corte hablar de eso. ¿Por qué?
porque no estamos acostumbrados a utilizar vocabulario sexual o a transmitir nuestras apetencias sexuales. Y como os decía antes, si no os comunicáis, la garantía de insatisfacción está casi marcada al 100%, porque lo que a ti te apetece en cada momento es muy difícil que tu pareja te lo dé justo en ese momento. Entonces, romper abierta de lo que te apetece en cada momento y lograrás una grandísima mejoría sexual. Con una buena parte de los pacientes que yo he tenido, no he llegado a utilizar ninguna técnica para superar el problema que tenían, fuera eyaculación precoz, vaginismo, falta de deseo. No he llegado a utilizar absolutamente ninguna técnica. Lo único que les he dicho es, durante las próximas 3 semanas, quiero que los encuentros sexuales que tengáis, que os comuniquéis. Y lo flipan simplemente porque a partir de ese momento ella viene a consulta y dice, joba, es que siempre tenía la costumbre de morderme el clítoris con los dientes y los labios con los dientes, y a mí eso me genera grima dentera. A mí no me gusta que me muerda el clítoris con los dientes. Yo, pues como tú nos dijiste que podíamos hablar, se lo dije, y me hace unas comeduras de coño, qué barbaridad. En términos cultos como cunilingus, porque muchos de ellos incluso no saben lo que es un cunilingus, es una comedura de coño en un lenguaje culto, ¿vale? Pues la chica, en ese caso, y os estoy hablando de un ejemplo real, me dice, es que he llegado al orgasmo por primera vez en mi vida con una comedura de coño de mi marido. Digo, claro, ¿por qué? Pues porque le has dicho, cariño así no, cariño me gusta más rápido, cariño me gusta en este punto. Ojo, solo con obligarles a hablar, obligarles entre comillas, se generan grandísimas mejorías en las parejas. Entonces, una de las cosas que puedes potenciar si tienes pacientes, como es el caso de nuestra compañera de atrás, o bien si tienes pareja, pues es que no haya ninguna relación sexual sin algún tipo de conversación. Bueno, a ver, no le digas, cariño, ¿te has acordado de los espárragos? Mira que la lista de la compra siempre te olvidas algo. Háblale de cosas sexuales, ¿vale? Aparte, el oído, una de las cosas que vamos a ver hoy es que los hombres y los chicos suelen ser bastante visuales, suelen tener una estimulación bastante visual, pero las mujeres mucho por el oído. Entonces, si tú le dices a tu pareja cosas, le hablas, la vas a excitar muchísimo, ¿vale? Hola, bienvenida. Siéntate donde tú quieras. Sobre todo, os animo a que utilicéis el vocabulario que ya conocéis. La palabra en el idioma español que más sinónimos tiene es la palabra que menos se utiliza. ¿A qué está mirando ese chico? A su miembro, ¿vale? Fijaros, miembro, ¿vale? Miembro. Miembro es una palabra comodín, porque miembro también es un brazo, también es una pierna, un pie, son miembros, ¿vale? Tenemos la tendencia de utilizar palabras comodín para referirnos a todo lo genital. Entonces, lo primero que tenéis que detectar es cómo es tu vocabulario. ¿Utilizas palabras por cosas que son consideradas tabús? Miembro, lo habréis escuchado. Pajarito, lo habéis escuchado. Tus vergüenzas, lo habréis escuchado alguna vez. Tus partes pudentas. Si buscáis el diccionario de la Real Academia de la Lengua, partes pudentas es sinónimo de genitales y también es sinónimo de aquello de lo que debes avergonzarte. Podéis buscarlo en el diccionario si queréis. Pudento significa aquello de lo que debes avergonzarte y significa genitales. Entonces, no utilicéis palabras como tu manguerita, tu cosita, lo de ahí abajo. Él está mirando, ¿qué está mirando? Está mirando su pene, vale, es verdad, está mirando su pene. Podría estar mirando su polla. También podría estar mirando, ¿se os ocurren más sinónimos? Su rabo, su picha, su qué, su nabo, ¿más? Su falo, exacto. Ahí tenemos, ¿veis? ¿Veis cómo van saliendo? Lo que pasa es que yo no sé con qué frecuencia le dices a tu pareja sexual estas palabras. No sé si le dices, cariño, cógeme la polla más duro. Cariño, apriétame más. Cariño, chúpame la polla un rato. O chúpame el pene. Lo que tú quieras. O hazme. Eso preferiblemente no.
tu cosita, preferiblemente no, tu manguerita, no, ¿vale? Tus vergüenzas, no. Os animo además, porque todos tenéis gente a la que esto le genera cierta vergüenza, os animo además a ser puñeteros con vuestros amigos y con vuestras amigas. Yo recuerdo que cuando llegué a Valencia, yo soy gallego, lo habréis notado por mi acento, cuando llegué a Valencia empecé a vivir en Carcaixent y salía a Bananas, a una discoteca que a lo mejor os suena, y recuerdo una noche que después de una fiesta en Bananas, estábamos ahí en el parking de la macro discoteca, y un amigo mío me dice, oye, ¿sabes que fui, que ya salí con la Conchi al parking y fuimos al coche y lo hicimos allí? Digo, ¿que lo hicisteis allí? ¿El qué? ¿Escuchar música? Digo, no, hombre, no, ya sabes, va y me coja ahí abajo, así de repente, fue entrar en el coche y me coge ahí abajo. Digo, ahí abajo, el aparato reproductor. Y digo, ah, que escuchasteis música, entonces. No, hombre, no, ya sabes. Yo sabía a lo que estaba refiriendo, pero yo no acepto que la gente de mi entorno tenga tabú, algo que es totalmente normal. Entonces le estaba haciendo la puñeta. Si a mí me quieres decir que te hizo una felación, o que te masturbó, o que lo que sea, utiliza los términos que los conoces además. Que los conoces, no son desconocidos para ti. ¿Conoces también las partes genitales femeninas? Sin embargo, la última vez que escuchaste la palabra vulva, quizás fue en el instituto, no lo sé, y la última vez que escuchaste la palabra vulva de tu pareja o de una pareja sexual fue, venga, va, os voy a poner un aprieto, ¿alguna vez has escuchado a tu pareja sexual o a una pareja sexual que hayas tenido en tu vida decir la palabra vulva? ¿Es importante o no? Pues a lo mejor es importante llamarle a las cosas de alguna manera. Cuando digo vulva puedo decir coño también, pero dudo mucho que tu pareja sexual utilice la palabra coño con cierta frecuencia cuando estáis teniendo relaciones sexuales. A lo mejor lo dice, pero yo creo que se corta bastante. Yo creo porque es bastante habitual eso, el utilizar ciertas palabras, comodines o silencios, ¿vale? O lo mismo, lo de la lagartija, ¿vale? Cuando tu chica te quiere que le comas el coño, lo que hace es que te va haciendo así hasta que lo intuyes. Y lo que yo os invito es a que habléis de ello, ¿vale? A que utilicéis los términos que han sido designados para eso, porque mejoraría mucho vuestra sexualidad. Si nos centramos un poco más en el tema de la eyaculación precoz, o aunque no sea eyaculación precoz, en que los chicos tengáis relaciones sexuales más largas y placenteras, que duréis más en los coitos, existen una serie de técnicas de las que vamos a hablar a nivel de pensamiento y a nivel de comportamiento, de actuaciones, ¿vale? Pero antes de nada, debemos tener en cuenta qué es eyaculación precoz. ¿Cuándo un chico es eyaculador precoz? ¿Cuándo se considera? Vale, cuando eyacula muy pronto, es verdad. ¿Y qué es eyacular muy pronto? 5 o 10 segundos. Vale, ¿estáis de acuerdo? ¿Por ahí? ¿Sí, no? Sí, ya. Vale, ok. Puede ser por muy pronto, a lo mejor unos segundos, a lo mejor antes de lo que quiere. Tenemos ahí varias opciones. ¿Qué pensáis por ahí? ¿Por ahí? ¿Qué pensáis? ¿Sí? A ver, tú eras terapeuta, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuándo hay una eyaculación precoz? Vale, ok. Bueno, hace unas cuantas décadas el criterio que se utilizaba era de tiempo. Si tú eyaculabas durante los primeros 2-3 minutos, se consideraba que tenías eyaculación precoz, y había incluso muchos chicos, y los hay, que tienen eyaculaciones extravaginales, que significa que antes de la penetración ya eyaculan. Y eso es algo muy frustrante para quien le sucede, pero también es muy frecuente para quien le sucede. De hecho, hay muchísimos chicos que tienen una eyaculación extravaginal
con lo cual cuando van a penetrar el chico ya ha terminado. ¿Vale? Y es verdad que al principio el criterio que se daba era un criterio de tiempo y se podía decir, bueno, si estás menos de 3 minutos es eyaculador precoz. Pero luego muchas parejas, muchas chicas decían, no, si yo con 3 minutos voy bien, que yo he aprendido a correrme rápido y tenemos un juego sexual previo muy placentero, tenemos un coito placentero porque yo me corro enseguida, entonces mi chico y yo no tenemos ningún problema. Entonces empezó a pensar de decir, a lo mejor el criterio del tiempo no es muy razonable porque hay coitos cortos que son placenteros. Entonces empezó a valorar la posibilidad de entender la eyaculación precoz en función del porcentaje de veces en donde el chico llegaba al orgasmo antes que su pareja sexual. Es decir, si el chico en un 80, 90 o 100% de las veces llega al orgasmo antes de su pareja sexual, se consideraba que tenía eyaculación precoz. Eso podía hacer que el chico tuviera coitos más largos, pero si eyaculaba siempre antes, perdón, si llegaba al orgasmo antes de la chica, se consideraba eyaculador precoz. Eso se empezó a ver que tampoco era quizás un buen criterio, porque había chicas y mujeres que tienen un orgasmo súper rápido y han aprendido a llegar al orgasmo súper rápido, y otras que son totalmente normales tienen orgasmos al cabo de una hora, hora y media o 2 horas de estimulación. Incluso hay algunas mujeres que o no alcanzan nunca el orgasmo, no la han alcanzado nunca, y a pesar de eso tienen relaciones sexuales placenteras. Entonces, el criterio que hoy en día se considera para decidir sobre la eyaculación precoz es cuando el chico y el hombre tienen control voluntario o no del momento de eyacular. Y esto nos lleva a un punto interesante, que es la idea de control voluntario. Control voluntario. Tú puedes tener coitos de 2 minutos, pero también puedes tener coitos de 20 minutos o de └└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 └������└└└└└└└└└└└└└└└└������������└└└============················└└============└Y nos lleva a la idea de que el orgasmo es un impulso controlable. Y esa es una idea que quiero trabajar con vosotros ahora. Es verdad que el orgasmo en los hombres es un impulso que se puede controlar en la totalidad. Que tú puedes decidir eyacular al cabo de 30 segundos o puedes decidir quedarte 30 minutos más con coito. Lo que pasa es que los hombres no hemos sido enseñados o no nos han enseñado prácticamente nunca a controlar este orgasmo. Y hay algunos que han ido aprendiendo por la práctica y hay otros pues, que simplemente no lo han conseguido aprender o no se lo han planteado. El orgasmo es algo muy parecido al control del pis en los niños pequeños. ¿Eh? Os explico. Cuando las personas que tenéis niños y habéis pasado ya por esta fase, cuando tienes un niño o una niña incluso y quieres que aprenda a hacer pis en el orinal o en el váter, le dices, cuando tengas pis, avisa. El padre le dice, tú cuando tengas pipi, avisa. Y el niño pequeño dice, pipi, 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 ¿eso qué es? ¿Qué es pipi? Yo no sé lo que es pipi. ¿Vale? El niño desconoce eso, ¿no? Pero resulta que un día el niño tiene ahí una sensación y se pone al lado del orinal y echa el chorrito de pis y la madre está justo al lado y le monta una fiesta. ¡Ay, el niño, mira! ¡Carlos, Carlos, ven, mira lo que ha hecho el niño! ¡Que ha hecho pis en el orinal! Y viene Carlos. ¡Ay! Y te da un abrazo tu padre y te da besos y tu madre te da besos y tu madre va y llama a la vecina. ¡Oye, mira, ven lo que ha hecho el niño, mira, la primer pis en el orinal! Y se monta una fiesta en tu casa que tú dices, ¡madre mía! Te dejan jugar con tus juguetes, te pasa todo fenomenal. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Entonces el niño pequeño empieza a decir, voy a ver qué pasa aquí, porque joder, si cada vez que pasa esto se monta una fiesta, esto lo quiero yo todos los días. Entonces el niño empieza a focalizar su atención en una parte de su cuerpo, que es la parte de la vejiga, y empieza a pensar, a ver qué sensaciones tengo. Y al focalizar su atención en la vejiga, empieza a detectar que hay una sensación que se asocia a vejiga llena y que se asocia a hacer pis en un orinal. Entonces, cuando tiene esa sensación, dice, ¡mamá, creo que pis! Entonces va al orinal, hace pis y se monta la fiesta. Entonces dice, ¡ay, ya sé, es esta sensación! ¿Vale? Entonces, el niño aprende que es esa sensación la que precede el momento de hacer pis. Llega un momento, no muy lejos, y orinar al cabo de 10 minutos, 20 minutos o una hora. ¿Vale?
Ahora, si alguno de vosotros tiene ganas de hacer pis, pues dice, pues mira, me voy a quedar hasta el final de la charla porque parece que puede ser entretenida. Y hasta el final de la charla podéis tener ese control de la orina, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que las primeras relaciones sexuales, estás ahí a lo mejor en el asiento de atrás de un coche con tu pareja, después de una historia de eyaculaciones también importante, vamos a pararnos aquí, hacemos un paréntesis y os hablo de esta cosa. Pierdes la virginidad en el asiento de atrás de un coche, con tu pareja, con un cierto nivel de ansiedad. Tu cuerpo va a eyacular ahí como le has enseñado. La pregunta es, ¿cómo le has enseñado a tu cuerpo a eyacular? ¿Cómo aprenden los chicos a eyacular? Con la masturbación. ¿Y dónde se masturban los chicos? En el cuarto de baño. Es bastante frecuente que los chavales con 12, 13 o 14 o 15 años empiecen a masturbarse en el cuarto de baño. ¿Cómo? Con el pestillo cerrado, ¿vale? Con una cierta ansiedad de que los padres le pillen. ¿Por qué? Porque como masturbarse está mal, qué vergüenza, si me pillan mis padres masturbándome. A ver, no se habla con los niños de la masturbación. La masturbación es vista como un tabú, como un tema del que no se habla. No le preguntas a tu niño si se está haciendo ya sus primeras pajillas. Eso es un tema del que no se habla simplemente. Entonces, el niño, cual el chaval se masturba en el cuarto de baño bastante rápido para que no le pillen. Los chavales con esa edad tienen las hormonas que es una barbaridad, que se pueden masturbar dos o tres veces diarias, 7 días a la semana, y están tan campantes. Vamos. En el sentido de que, ¿qué pasa si cuando tú tienes 13 años te masturbas una o dos veces diarias, un día, y otro día, y otro día, y otro día, y llegas a los 14 años y te masturbas un día, y otro día, ¿cómo? En el cuarto de baño, bastante rápido, con miedo de que te pillen. Cuando tienes 18 años, bueno, 16, 17, 18, 19 años, y pierdes la virginidad en el asiento de atrás de un coche, ¿cómo va a reaccionar tu cuerpo? ¿Cómo va a eyacular? Pues muy fácil. Como le has enseñado durante todos los años anteriores de tu vida, la eyaculación precoz o la falta de control de la eyaculación no es una enfermedad, es un aprendizaje. Es simplemente tu cuerpo está respondiendo como le has enseñado a responder. Volvemos a la historia de la orina. Cuando una madre quiere que su niño controle el pis, está ahí y le dice, cuando tengas ganas de pipi, avisa. ¿Vale? Pero cuando quieres aprender a controlar la eyaculación, no tienes a tu madre ahí en el asiento de atrás del coche diciendo, cuando tengas ganas de correr, te avisa. No, simplemente viene esa sensación y eyaculas con el nerviosismo de que es tu primera vez y con el nerviosismo de ese aprendizaje. Entonces, cuando tratamos de tener relaciones sexuales más largas, que es el título de esta conferencia, y placenteras, para los hombres concretamente lo que les hace falta es pararse y detenerse un poco más a pensar cómo es su ritmo de eyaculación y qué sensaciones tienen en cada uno de los puntos y qué piensan con respecto a las relaciones sexuales. Y esos son los temas que vamos a continuar hablando ahora. El cómo trabajamos la forma de pensar de los hombres y, por otra parte, cómo trabajamos ejercicios prácticos de comportamientos prácticos que pueden hacer para tener mayor control de la eyaculación. Vamos a empezar con la manera de pensar. ¿Qué piensan los hombres ante las relaciones sexuales? Esta es una de las gráficas que viene en el libro que os comentaba antes. Dices que no te apetece tener sexo y te sientes mal por ello. Repito, dices que no te apetece. ¿Qué medida un hombre o un chico, si dice que no, se siente mal por ello? Es decir, si un chico le dice a su pareja sexual, no me apetece tener sexo, ¿en qué medida se siente fastidiado? ¿Qué pensáis? Cero. Un porcentaje alto, es verdad, un porcentaje alto. Los hombres tenemos ahí un mal rollo chungo en la cabeza de tener sexo. Tenemos como que decir que sí, porque el hombre tiene que querer siempre, porque el hombre tiene que ser muy machote, muy viril, bla, bla, bla. ¿Vale? Y si ese día no te apetece, pues a lo mejor porque estás cansado del trabajo
¿O porque te has hecho un par de pajillas por la mañana y ya no te hace falta más? Pues alto en esa primera columna, es decir, si tienes como la obligación de meterte en una relación sexual para agradar a tu pareja, aunque a ti no te apetezca, lo que va a suceder es que probablemente en esa relación sexual o eyacules muy rápido o pierdas la erección. ¿Por qué? Porque no tienes un apetito sexual, una libido muy alta. Y si no tienes una libido muy alta y pierdes la erección, ¿qué va a suceder? Que te vas a rayar. Algo me pasa porque he perdido la erección, madre mía, ¿y si tengo una enfermedad? ¿Y si tengo el pene mal? ¿Y si se me ha roto no sé qué aquí en los testículos? Y te empiezas a agobiar. La siguiente vez que tengas un encuentro sexual, lo que se te va a pasar por la cabeza es, ojalá no me pase lo de la otra vez. Y tú me... Porque fue muy chungo, porque genera una situación muy dramática, porque claro, mi chica vio que perdí la erección y se me puso a decir que ya no le gustaba, que no le parecía atractiva y me montó un pollo del copón. Cuando simple... ¿Qué te ha pasado? Ah, vale. Entonces, una de las cosas que tienen que saber los hombres con respecto a esto y que les traslado mucho en consulta es, cuando no te apetezca tener sexo, dilo de manera abierta, ¿vale? No me apetece tener sexo, ¿vale? Siéntete libre para decir que no, porque si no, si pasa algo chungo en esa relación sexual porque no te apetecía, lo vas a arrastrar en las siguientes relaciones sexuales y tu mente se va a acordar de esas situaciones insatisfactorias o esas situaciones de mal rollo y va a generar ansiedad. Y va a generar lo que se llama en psicología el rol del espectador. El rol del espectador es verte a ti desde fuera y evaluarte desde fuera en tus relaciones sexuales. ¿Vale? Estás teniendo una relación sexual con tu pareja y empiezas a pensar, vale, todo va bien, vale, todo va bien, se me está levantando el pene bien, tengo una erección completa, guay, ¿vale? Y el rol del espectador es de lo peor para poder disfrutar, porque si te estás puntuando y evaluando, eso es mayor componente de ansiedad. Entonces, los chicos deben aprender a pensar mejor en varios puntos. Este es uno de ellos. El segundo es, pienso, en el sexo lo normal es tener una erección enseguida. Sí. Sí, eyaculación retardada, que te cueste más. Sí. 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 Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque le pasa a muchos hombres que puede llegar a ser un problema el tener eyaculación retardada o dificultad para alcanzar el orgasmo. Y también está bien que lo haya sacado porque es un truco, entre comillas, que utilizan las personas con eyaculación precoz para tener coitos más largos, ¿vale? Porque como tardan más en llegar al orgasmo porque han eyaculado antes. Entonces, hay muchas personas que han venido a consulta, sobre todo jóvenes, ¿vale? Que lo que hacen tener coitos más largos. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Como el deseo sexual ya se ha calmado un poco, así, si salgo, conozco a una chica, ligo, me la traigo a casa o voy a su casa, tengo sexo y soy más machote porque aguanto más, ¿vale? Eso es uno de los trucos, que no es buen truco, porque eso lo haces cuando tienes 18 o 19 años, te masturbas antes de salir de casa y luego al cabo de 1 o 2 horas tienes energía sexual a partir de los 30. Masturbarte y luego buscar ya no funciona igual, porque el cuerpo humano, conforme va cumpliendo años, la respuesta sexual también cambia. Entonces, como truco es bastante malo. Al igual que es bastante malo, otro de los trucos que utilizan muchos hombres para alargar los coitos, para alargar los coitos, que es el siguiente. 9 por 1 es 9, 9 por 2 18, 9 por 3 27, 9 por 4 30. Es hacer cuentas aritméticas, acordarte de cosas desagradables, como pueda ser el problema que has tenido con el coche o la discusión con los vecinos o lo que sea, o pensar en cosas que no te gusten en absoluto. ¿Para qué? Para bajar
el impulso sexual y con eso que aguantes más. No es tampoco buen truco, ¿vale? Porque a corto plazo te puede funcionar, pero a medio y largo plazo agrava el problema, no lo resuelve en absoluto. Entonces, otro de los pensamientos es, en el sexo lo normal es tener una erección enseguida. ¿En qué medida creéis que lo piensa el chico? ¿Ves? Exacto. El chico normalmente piensa que es lo normal, ¿no? ¿Qué sucede si empiezas a jugar sexualmente con el hombre y el hombre no tiene una erección? El hombre o el chico se raya. Porque no tengo una erección, ¿qué me estará pasando? Tendré alguna enfermedad y se agobia. Y cuanto más se agobia, más sube la ansiedad. Y cuanto más sube la ansiedad, más difícil es tener una erección. Porque es incompatible estar ansioso y tener una erección completa a la vez. No puedes tener una erección en una jaula con leones. Es imposible. A menos que seas el domador. O, ¿cómo se llaman estos que les ponen los zoofílicos, ¿no? Pero lo habitual es que si tienes un nivel de ansiedad elevado o tengas más dificultad para tener erección o eyacules más rápido, ¿vale? Porque un nivel de ansiedad alto dificulta un encuentro sexual prolongado. Es verdad que los hombres puntúan aquí alto, piensan que es bastante alto, bastante alto. La realidad es que la erección en los hombres no tiene por qué aparecer rápido. Puede tardar en aparecer. Y lo que mejor pueden hacer los hombres es simplemente cambie la forma de estimular, que les haga sexo oral, que les masturbe apretando más o aflojando más o yendo más rápido y que no se preocupen por eso. Simplemente continuar con besos, con caricias y despreocuparse por la erección porque luego aparecerá seguramente. Otro de los pensamientos que tienen los hombres es, ¿de quién es la responsabilidad de que la relación sexual completa salga bien? Esto es una de las preguntas más potentes y más interesantes. ¿Qué pensáis que dice un hombre con respuesta A, ¿de quién es la responsabilidad de que la relación sexual completa salga bien? ¿De? De él. ¿Estáis de acuerdo? ¿El hombre piensa que es de los dos? Sí. Bueno, lo que suelen decir los hombres normalmente en consulta y también los que yo he ido consultando, suele ser un mayor porcentaje de es mía. El hombre se siente como responsable de que la relación sexual completa salga bien, ¿vale? Esto es un gran error porque el hombre aquí ya no está ahí para disfrutar, sino que está ahí para quedar bien y para que ella tenga placer. Y es lo que le pasa a una grandísima e inmensa parte de los hombres, que cuando están teniendo sexo con una mujer se esfuerzan más porque ella disfrute y porque ella diga, tío, eres un machote, me lo he pasado de puta madre, genial, muy bien, que por obtener placer ellos. Y es un gran error porque cuando tú te olvidas de ti, el cuerpo reacciona de otra manera, diferente a una respuesta sexual sana y placentera. Entonces, la respuesta sexual completa que salga bien, claro, debe ser de los dos. De los dos. Eso está vinculado con esta pregunta. ¿En qué medida me esfuerzo por el disfrute y el placer en la relación sexual? ¿Por mi propio placer o por el placer de ella? ¿En qué medida el hombre se esfuerza por su propio placer? ¿Se os ocurre? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Opiniones? ¿Es la personalidad de cada cual? Ajá. Vale, aquí dice menos que lo que se preocupa por dar placer a la mujer. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Vale, es así. Luego ya vendrá el mío. ¿Sí? Vale, aquí lo habitual, lo que es bastante frecuente es que los hombres digan, yo me preocupo por el placer de ella. ¿Vale? Por eso lo de las cuentas aritméticas y estas cosas, yo voy a tratar de que ella salga súper satisfecha, de que esté súper contenta, de que diga de mí que soy un crack, ¿vale? Y eso hace que me olvide un poco de mi propio placer. Eso hace que yo piense menos en qué estoy sintiendo, en cuáles son mis sensaciones, en que me centre más en el placer de ella.
Bien, aquí lo que le planteo yo a mis pacientes en consulta es el placer de tu pareja debe buscárselo más tu pareja y tu pareja debe ser la responsable de encontrarse su propio placer. Y tú debes ser el responsable de encontrar tu propio placer. ¿Por qué? Porque lo que le excita a la gente no es ver cómo tu pareja sexual se está esforzando una barbaridad para darte placer. Lo que le excita a la gente es ver a tu pareja sexual excitada. Piénsalo un poco. ¿Qué te excita a ti más? ¿Ver que tu pareja sexual se está esforzando una barbaridad por darte placer o viendo a tu pareja sexual tremendamente excitada? Sin embargo, la gente actúa al revés. La gente actúa tratando de olvidarse de uno mismo y darle placer a la otra persona. Por eso, en consulta, lo que yo le digo a muchas chicas y mujeres que vienen con sus parejas es: cuando te estés acostando con tu chico, tú misma eres la responsable de tu orgasmo. Tú misma eres la, no le hagas a él responsable de tu orgasmo. ¿Por qué? Pues porque está muy bien, por ejemplo, que tú te toques y te masturbes mientras él te está penetrando. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si utilizáis la postura del misionero o la postura del perrito y la chica se está masturbando, se está tocando el clítoris mientras su pareja le penetra. Lo que está sucediendo es que ella está estimulando el clítoris, que es muchísimo más fácil alcanzar un orgasmo en muchísimas mujeres con estimulación del clítoris que con penetración nada más. Y la postura del misionero y la postura del perrito tienen una estimulación clitorial bastante baja. Y desgraciadamente el clítoris está fuera de la vagina y no al fondo de la vagina. Con lo cual, como no pongas un complemento de estimulación manual, hay muchas chicas y mujeres que tienen mucha dificultad para alcanzar el orgasmo. Pero ¿qué sucede? Volvemos al tema de la vergüenza y el tabú. ¿Qué va a pensar mi chico o mi pareja sexual si cuando él me está penetrando yo me masturbo? Va a pensar que no me da placer, que me hace falta algo más, que bla, 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 bla. Y todo eso son frases que deberíamos borrar de la mente de las chicas porque les incapacita y les dificulta para disfrutar plenamente de su sexualidad. O sea, está fenomenal que las chicas se toquen, se masturben cuando tienen una relación sexual completa o con coito. Y además eso tiene otra grandísima ventaja, que es que elimina responsabilidades del hombre. Ya el hombre ya no es quien tiene que esforzarse porque ella disfrute y llegue al placer. Como ella está buscando su propio placer, eso hace que el hombre pueda relajarse un poquito y atender más a su propio placer, al placer del hombre, y con ello disfrutar más de la sexualidad. Con lo cual es un juego que da muy buenos resultados y que os invito a plantearla a vuestra pareja si no lo estuvierais haciendo ya. Sí. Sí, hay solución. A ver, se busca solución cuando algo tiene un problema, pero eso no llega a ser un problema. No tendría por qué, por lo menos. A ver, hay muchas mujeres que es verdad que solo pueden alcanzar el orgasmo o en una posición o de una manera. Por ejemplo, hay chicas que solo alcanzan orgasmo con estimulación clitorial o estimulando el clítoris. La gran mayoría les sucede eso. Hay otras que tienen orgasmo con estimulación clitoriana y vaginal. Y hay otras que no son muchas, solo con vaginal. Pues a ver, no es un problema, es que te gusta más así y ya está. Con las posturas sexuales pasa lo mismo. Hay chicas que una postura sexual es la de orgasmo garantizado. Y hay otra postura sexual que dices, fua, aquí no me corro ni a la de tres. Bueno, es totalmente normal eso. No hay que. Si para la chica no es un problema, no hay que. Pasa por acercarte mucho al orgasmo mediante el método que a ti te favor que te ayuda a llegar al orgasmo y justo cuando estés a puntito de llegar al orgasmo, cambiar de postura o de movimientos. ¿Vale? Por ejemplo, yo tuve hace 4 años a una chica que decía que quería llegar al orgasmo con la penetración de él. Decía, es que yo quiero sentir un orgasmo con la polla de mi chico dentro. Y no lo consigo porque cada vez que él me está penetrando, ya puede estar ahí 1 hora, que él aguanta lo que sea, pero yo no me corro. Entonces, lo que hicimos en consulta fue, yo le dije, vale, pues vamos a hacer una cosa. Tú mastúrbate y estén con él como a ti te gusta y en la postura que tú alcanzas el orgasmo, y cuando veas que te faltan 30 segundos para
alcanzar tu orgasmo, busca la penetración, ¿vale? Y así vas rompiendo esa asociación de no alcanzo orgasmos con coito. Y le fue muy bien para empezar a tener algunos orgasmos ya con coito, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de un tema interesante, que es qué cosas raras tenemos los chicos en la cabeza cuando tenemos sexo. Pero las chicas también tienen sus cosas, ¿vale? Tienen unas cosas a veces un poquito raras en la cabeza que les dificultan. Y bueno, os voy a invitar a un ejercicio de un minutito. Os voy a pedir que os pongáis con las personas que estáis sentados, ¿vale? Y que tratéis de decir por lo menos una cosa que creéis que tienen las chicas en la cabeza tener un placer totalmente en ese encuentro sexual, ¿vale? Que les dificulta gozar al 100% de ese encuentro sexual por eso que tienen en la cabeza, por eso en lo que están pensando, ¿vale? Os voy a pedir que os pongáis vosotras tres juntas, vosotras tres, vosotros tres, ¿vale? Vosotros cuatro, vosotros tres, vosotros tres y vosotros cuatro, ¿vale? Os doy 2 minutos para que lleguéis a una conclusión, que es qué tienen las chicas o las mujeres en la cabeza que les puede dificultar gozar totalmente de un encuentro sexual, ¿vale? Una sola cosa, con una me sirve. Sí, ¿tenéis alguna cosilla por ahí? Venga, vamos a empezar por la última fila. Nos decís en la última fila una cosa que creéis que tienen algunas chicas en la cabeza, algunas mujeres, que les dificulta disfrutar al máximo de las relaciones sexuales. ¿Podría ser? Vale. Por aquí lo tenéis también, ¿sí? ¿Por ahí también? Vale, es bastante frecuente. ¿Qué quiere decir preocupaciones por su aspecto físico? Complejos. Con lo cual, las chicas y las mujeres, cuando están... Los hombres estamos haciendo restas y sumas y multiplicaciones. Y vosotras estáis pensando en vuestro culo, en vuestras tetas, en vuestras cosas, ¿no? ¿Es así? Vale, es verdad. Uno de los problemas mayores que tienen las chicas y las mujeres a nivel sexual es la inseguridad que les hace pensar en su propio cuerpo y en los defectos. Y es verdad que eso sucede así. De hecho... me decía en una conferencia hace unos años, una asistente me decía, es que cuando yo me pongo encima de mi chico, yo estoy follándole encima, yo lo que hago es echar la tripa para adentro para que no se me vea la tripa. Y me dice, me jode mogollón porque he visto que con la tripa para adentro no me consigo correr, la tengo que saltar. Y es verdad que suele pasar, ¿vale? Las chicas que decís, es que a mí me gusta mucho la postura del perrito, pero como tengo celulitis... pues no me mola porque mi chico está mirando mi celulitis, ¿vale? Y por eso muchas chicas, sobre todo más jovencitas, con el tiempo estas cosas las vas dejando un poco de lado, pero muchas chicas jovencitas te dicen, ¿puedes apagar la luz? ¿Vale? A ver, que sepáis, chicas y mujeres, que uno de los principales canales de excitación de los hombres es el canal visual. Si tú a un hombre le dices, ¿puedes apagar la luz? Le estás fastidiando el polvo.
Así de claro. ¿Le estás? Dice aquí, sí. Entonces, si tú tienes tus rollos mentales por tus cosas que te piensas en tu físico, no le fastidies a él, ¿vale? Nada de apagar la luz, nada de ponerlo en penumbra. No, es que soy muy romántica, mentira, tienes complejos, ¿vale? Entonces, no apagues la luz, no pongas penumbra. Chicas, mujeres, que os pasan estas cosas, tenéis que pensar lo siguiente. Los hombres, habéis visto que tenemos nuestros rollos y nuestros rollos no se entienden muy bien, pero los tenemos, ¿vale? Un chico que ha decidido estar contigo y que está en la postura del perrito, follándote por atrás, viendo tu culo, en lo menos que va a pensar es en la celulitis. Lo que está pensando es que se lo está pasando pipa. El chico no va a decir, vaya mal polvo estoy echando, jo, tiene celulitis. Jamás ha pasado eso en la vida, de verdad. Si tienes los pechos pequeños o muy grandes, o uno mirando para cada punto, o uno más grande que el otro, y estás encima de tu chico, te lo estás follando, el chico lo que menos va a pensar es, uy, tiene los pechos uno por un lado y otro por otro. El chico se lo está pasando pipa. La única que está con esos rollos, de verdad, eres tú. El chico no piensa en eso. ¿Tengo razón o no, chicos de la sala? O sea, habéis tenido un mal polvo ahí diciendo. Díselo, joder, que no pasa nada. Dile, Fernando tiene razón. Los chicos no pensamos en esas cosas de las chicas, ¿vale? Y si lo pensamos, es para lo contrario de lo que pensáis. Si lo pensamos, es que tenéis un buen cuerpo, que nos gustáis. Coño, ¿por qué? ¿Por qué pensamos eso? Porque os hemos elegido. La prueba es esa. Os hemos elegido para tener un polvo con vosotros en ese momento. Nos apetece, ¿vale? Entonces, la prueba de a mi chico le gusta o no le gusta. Si no le gustaras, pues a lo mejor no estaba ahí, ¿vale? Si está ahí es porque le gustas, porque le pareces atractiva. Y porque esos cánones que tienes en tu cabeza de estándares de belleza, él en ese momento no está pensando en ellos. Está pensando en lo que está, ¿vale? Entonces, sentiros libres para mostraros. Porque además hay otra cosa que a mí me gustaría compartir con vosotros para que me digáis si tengo razón o no tengo razón, que es, por ejemplo, los pechos. ¿Cómo son los pechos más bonitos de una chica? Una chica que está avergonzándose de ellos continuamente, tapándose, que se levanta por la mañana y te coge las sábanas de cama y va así, ¿vale? O una chica con unos pechos como sea, da igual, que por la mañana se levanta. Y dice, cariño, papá, mira. Mira. ¿Qué te parece? A ver, el atractivo, los hombres lo vemos muchas veces en cómo vosotras os miráis, os veis y os gustáis. Entonces, simplemente por presumir de vuestro cuerpo, por decir, mira qué guapa soy, por esas cosas, a nosotros nos va a encantar eso. Podéis tener un cuerpo escultural. Que si os avergonzáis de, no, es que tengo aquí una cicatriz y me la tapo. Mira, si yo voy a estar teniendo sexo contigo y voy a estar pensando que tú estás sufriendo por taparte la cicatriz para que no se te vea, a mí me estás amargando. Porque yo estoy pensando que tú la cabeza no la estás teniendo en donde la tienes que tener, sino que la estás teniendo en ocultar tu cicatriz o en ocultar tus pechos. Alguna vez a lo mejor os ha pasado, chicos de la sala y hombres, de estar teniendo sexo con una chica que estaba así, porque se avergonzaba de sus pechos. Entonces la respuesta es no, no vamos a darle cancha a ese pensamiento que se centra tanto en el físico. Sobre todo además porque, a ver, todos tenemos nuestras vergüenzas y nuestros complejos y nuestras historias, y en el sexo no es el mejor momento para pararte a pensar en ello. ¿Vale? Tú querías hacer una pregunta. Por ejemplo, en tu caso, si la chica no tiene unos pechos esplendísimos, ¿prefieres tener sexo con ella con el sujetador puesto o con el sujetador quitado? ¿Tantos? Sí. Sí, tenemos complejos, claro que sí. ¿Tenemos complejos los hombres? ¿Sí o no? Muchos, claro que sí. Muchos. A ver, el complejo de pene es súper,
habitual. No, es que yo no tengo el pene como estoy viendo aquí en la. En, yo veo porno y mi pene no es igual que este de aquí. Digo, claro que no. Y las chicas no tenéis un cuerpo escultural como el de las chicas que trabajan en el porno, pero a ver, porque las chicas que trabajan en el porno son seleccionadas para eso y los chicos son seleccionados para eso. Tenemos complejos, pero los chicos en el sexo a veces pensamos en nuestros complejos, pero no con tanta frecuencia como las chicas, me refiero. Tenemos entonces una primera propuesta de la parte de atrás, que era compartida por algunos grupos. ¿Tenéis alguna propuesta diferente de a qué acuerdo habéis llegado en esa fila? Vergüenza por el físico, sí, ok. Por aquí, vosotros tres, ¿tenéis alguna? Es un pensamiento que tienen algunas chicas, en plan, decir que sí, ¿no? Vale, que se rayan en plan, no voy a alcanzar el orgasmo y él se va a frustrar, a lo mejor incluso. Vale, por aquí. Vale, le estará gustando a él o a ella, a mi pareja sexual, perfecto. Por aquí. Sí. Vale. Perfecto. Exacto, muy bien. ¿Y por aquí habéis llegado a algún acuerdo? Lo que sea, sí. Vale. Exacto. Exacto. Muy bien. Bueno, han salido unas cuantas cosas. Veis que las chicas también tienen cosas en la cabeza en el sexo. ¿No ha salido alguna cosa importante también? Por ejemplo, muchas chicas se plantean si acaso están siendo demasiado lanzadas. Y si lo están siendo, si el hombre pensará que son unas putas o unas guarrillas o unas facilonas, ¿vale? En plan, bueno, pues a mí lo que me gusta es hacer esto, pero si lo hago, ¿qué va a pensar de mí? ¿Vale? Claro, sí, porque ya conoces a. Sí, porque ya conoces a tu pareja. Mira, en un primer encuentro, en un segundo encuentro, a lo mejor os suena la frase de, no, 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 porque yo una felación o una mamada no la hago la primera vez. Será porque vas a pensar de mí, entiendo que será por eso. A ver, que una mamada no la haces la primera vez y coito sí. Digo, yo nunca lo he entendido eso. A ver, ¿por qué haces coito y no haces una mamada? Claro, por lo que él pensará si le haces una mamada. Pues, a ver, si vas a hacer sexo, hazlo para pasártelo bien, no para rayarte de que va a pensar la otra persona, ¿vale? Entonces, algunos pensamientos de las chicas son, ¿estaré siendo demasiado lanzada? O a veces el contrario, ¿estaré siendo demasiado reprimida? ¿Vale? También piensan en esa serie de cosas. Bueno, aquí hemos hablado entonces de pensamientos de los hombres, las mujeres. Os decía, hay una serie de ejercicios que los hombres podéis llevar a cabo para tener relaciones sexuales más largas. Aparte de cambiar la manera de pensar, hay ejercicios prácticos. Esta es la fase de excitación que hemos visto antes. Lo que le pasa a los hombres con eyaculación precoz o que no aguantan mucho tiempo con el coito es que toda la parte desde el 5 hasta el 9 es muy corta. La fase de meseta es muy cortita. Pasan de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, ¿vale? Y se saltan esa fase meseta, no distinguen bien las sensaciones. Entonces, lo que se hace a nivel terapia tenga una idea clara de qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4 y qué diferencia 4 de 5 y qué diferencia 5 de 6 en cuanto a sus sensaciones corporales concretas, ¿vale? ¿Os acordáis del ejemplo de la madre que decía, cuando tengas pipi avisa? Y el niño decía, pipi, ¿eso de pipi qué es? Y el niño se ponía a pensar en su cuerpo y a identificar sensaciones que pudieran ser pipi, ¿vale? Entonces, con la terapia para aguantar más en la cama, lo que se hace es buscar qué sensaciones es 1, qué sensaciones es 2 y qué diferencia 2 de 1, para que cuando el hombre esté en 7 o 8, sepa que queda muy poco para llegar al orgasmo y por lo tanto, o cambie de postura, o cambie de velocidad, o cambie de lo que sea, para poder volver a 6
y luego a 7, y luego a 6, y luego a 5, y luego a 6, que es lo que le sucede a la gente cuando tiene coitos largos, se mantiene en la fase de meseta mucho más tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es que la primera semana le pedimos al chico o al hombre, o a la pareja, mejor dicho, que haga ejercicios para estimular el punto 1 y el punto 2, e ignore todo lo demás. Todo lo demás durante esa semana no existe. ¿Qué puedes hacer para que el chico tenga una estimulación de 1 o de 2? ¿Se os ocurre? Es una estimulación erótica baja, pero es una estimulación erótica. ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Se os ocurre? Sí, sí, es eso, sí. ¿Qué más? Exacto, besos, caricias. Entonces, durante una semana, por lo menos entre 4 y 5 días a la semana, para tener encuentros en donde solo y únicamente tengáis besos, tengáis caricias por todo el cuerpo, excepto el área genital. ¿Vale? No se busca la estimulación genital. De ese modo, el hombre va a notar esas sensaciones corporales concretas de los puntos 1 y 2. Eso durante una semana, el hombre va generando en su mente esa sensación. Ah, vale, esto es 1, ah, vale, esto es 2. Y va procesando mentalmente esa sensación. La siguiente semana se busca ir un poquito más allá, hacia los puntos 3 y 4. ¿Cómo podemos llegar al punto 3 y 4? Correcto, muy bien. Yendo ya hacia la zona genital, con lo cual los besos continúan y también continúan las caricias. Pero las caricias durante esa segunda semana ya se permite que sean sobre el área genital, sobre la zona del escroto y el pene. Ojo, no se busca masturbación, se buscan solo caricias, sin una finalidad de masturbación. De ese modo, el hombre puede o no tener ya ahí una erección, nota ese nivel de excitación 3 y 4. ¿Vale? Y de esa manera su mente procesa concretamente qué es nivel 3, qué es nivel 4. La siguiente semana más buscamos un avance. Ese avance se hace en los niveles. Semana lo que buscamos es una masturbación con la técnica que se llama parada arranque. Es una técnica muy sencilla que consiste en arranca besando a tu pareja, acaríciale también la zona genital, empieza una masturbación con tu pareja y trata de llegar a 5, 6, 7, 8. Cuando tu pareja nota que está ya ahí subiendo hacia 8, quizás hacia 9, te dice detente o te para la mano o te mira para que pares. Detienes la estimulación con masturbación y lo que va a pasar es que el chico va a bajar esa erección y esa estimulación hasta llegar a nivel de 5, 4 o 3. Ahí puede ser que la erección baje, entonces continúas masturbando al chico, es decir, arrancas de nuevo y lo que estás consiguiendo es que el chico vuelva a nivel de 5, 6, 7 y 8, es decir, vuelva a subir esa sensación de estimulación. En esa segunda ocasión, el chico te indica para, tú detienes totalmente la estimulación y vuelve a bajar, ¿vale? Luego vuelve a subir y a partir de 3 veces, cuando vuelva a bajar y vuelva a subir a la cuarta, ya le permites a tu pareja que tenga un orgasmo y que llegue a la parte de arriba de todo, ¿vale? Es decir, lo que estás haciendo es consiguiendo que tu chico sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y a la cuarta, pum, le permites que alcance su orgasmo. Con este ejercicio lo que hace es que procesa mentalmente cuáles son todos los puntos de la meseta por separado y su mente procesa esos puntos. ¿Vale? ¿Se entiende el procedimiento? Sí. Lo que hacemos la siguiente semana, cuando el chico tenga un buen control de esto, es buscar una estimulación de 8 o de 9. ¿Se os ocurre cómo podemos conseguir una estimulación de 8 o de 9? Exacto, con felación o con aceites lubricantes. ¿Vale? Entonces ahí introducimos felación o introducimos aceites lubricantes, con lo cual la sensación ya se parece mucho más a la del coito. Hacemos lo mismo que las semanas anteriores, que es subimos, bajamos 3 veces y a la cuarta le pedimos al chico que eyacule. Cuando el chico eyacula, su mente ha estado ya durante un rato procesando todos esos puntos. ¿Vale?
A continuación se introduce la postura de coito de ella encima, ella con las piernas abiertas, el chico tumbado en cama, con la espalda sobre el colchón, la cabeza hacia arriba, y en el coito hacemos lo mismo que acabáis de ver ahora. En el coito sube, baja, y es el chico siempre el que marca el ritmo, ¿vale? El chico va diciendo para, la chica se detiene, y el chico va diciendo arranca de nuevo, y de ese modo su mente va procesando si falta mucho o falta poco para el momento del orgasmo, y si ve que falta poco, va enlenteciendo el ritmo para tener un mayor control, y si ve que está cómodo, que está a gusto, le marca a ella un ritmo mucho más rápido para aumentar el nivel de excitación. ¿Se entiende este planteamiento? ¿Sí? Ok. Con esto lo que conseguimos, al cabo de unos 3 meses aproximadamente de práctica, es que el hombre tenga un control total del momento de la eyaculación. Que el hombre pueda decidir alargar 10, 15, 20 minutos o media hora o incluso una hora el coito y tener coitos de una hora o incluso de 2 horas, o pueda eyacular al cabo de los 5 minutos si lo desea. Es decir, que lo haga de manera voluntaria cuando desea llegar al control de la, perdón, cuando desea llegar al orgasmo. Este método es el que más se está utilizando, no solo en mi consulta, sino en prácticamente el 100% de las consultas de sexología de España, como método para tener coitos más largos. Tiene una efectividad enorme, altísima, funciona muy bien. La única pega gorda que tiene por las parejas es que es muy mecanicista. Es muy, ahora toca hacer esto, ahora toca hacer esto, y las parejas con cierta frecuencia se quejan del mecanicismo del proceso. Por eso es interesante que introduzcáis juegos sexuales en la pareja, ¿vale? Juegos sexuales para cada una de las partes, para hacerlo divertido. Juegos o juguetes, me refiero. Porque si no, os vais a aburrir y vais a abandonar al cabo de 3 o 4 semanas por ese mecanicismo que tiene, ¿vale? PNR es punto de no retorno. Es el punto a partir del cual, hagas lo que hagas, vas a llegar al orgasmo, ¿vale? Bien, como os decía, es muy mecanicista, por eso está bien que conozcáis algunos juegos sexuales para hacer con vuestra pareja y que así hagáis la relación un poquito más divertida, entretenida, y que sea más fácil hacer incluso estas cosas de aquí. ¿Conocéis algún juego sexual que nos queráis recomendar, si os ocurre? Si os ocurre alguno, conoceréis, digo yo. A lo mejor por vergüenza, pues... ¿No? ¿Por ahí? ¿El del? ¿Los dados? Sí. Ajá. Vale, por ejemplo, besar un coño. Vale, ok, muy bien, está bien. Ok. Bueno, aquí os tengo el traje de besos, pero voy a empezar por otro que no lo tengo en la programación, pero es también muy divertido y creo que lo podéis utilizar. Se llama el abecedario. ¿Suena el abecedario? ¿No? ¿No? Vale, el abecedario se puede realizar a un chico o a una chica, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que se lo quieres realizar a una chica, por ejemplo, en la vulva, ¿vale? Entonces, para realizar el juego del abecedario a una chica en la vulva, lo que haces es pedir a la chica que se tumbe boca arriba, con las piernas abiertas, las rodillas dobladas, y su pareja sexual ubica la cabeza justo a la altura de los genitales de ella. Y le dice que le va a dibujar el abecedario. Entonces tiene que poner la lengua estirada y dura. Hay mucho que decir, sí, sí, yo eso lo he hecho. La verdad es que no le llamabais así. Tiene que poner la lengua larga y dura y dibujar una A minúscula, ¿vale? Luego le dice, te voy a dibujar una B. Y dibujáis una B minúscula. Luego dibujáis una C. Luego dibujáis una D. Luego os podéis quedar callados un ratito
Y podéis preguntarle, a ver, ¿qué letra era esta? Podéis recrearos si queréis con el puntito de las is o las j, el puntito de las j, y jugar a qué letra te acabo de dibujar. Si la letra no te ha salido muy bien dibujada, lo que haces es poner la lengua plana, borras, y luego la dibujas de nuevo. Cuando llegues a la Z, lo que puedes hacer es empezar el abecedario de nuevo, pero con letras mayúsculas. Y dibujas el abecedario con letras mayúsculas. Generalmente, tu pareja sexual no se suele aburrir del abecedario. No es un juego aburrido, ni mucho menos. Quiero decir que, aunque hagáis todo el abecedario con esmero, da de sí, vamos. ¿Cómo? Sí, los chinos lo tienen también, será divertido. Y luego la continuación puede ser, te voy a dibujar letras al azar, tienes que adivinar qué letra te he dibujado. Vale, eso también es divertido. Es divertido no solo por las sensaciones, sino porque fomenta mucho la comunicación en la pareja, que es uno de los pilares de la charla de hoy, fomentar la comunicación en la pareja, y este juego permite una comunicación muy fluida. ¿Vale? Y complejidad, exacto. La chica te puede decir, ay, vuelve a hacer esa que no lo tengo muy claro, pues vuelves a hacer esa. ¿Vale? Haz otra vez la W, pues haces de nuevo la W. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis el traje de besos. El traje de besos es un juego para que consiste en decirle a tu pareja, bueno, soy un sastre y te voy a hacer un traje. Entonces tú me tienes que decir para qué ocasión quieres el traje. ¿Vale? ¿Para qué ocasión podrías querer un traje? ¿Se os ocurre? Para una boda. Vale, pues quieres un traje para una boda. Por ejemplo, un vestido largo, porque va a ser una ceremonia de noche, por ejemplo. Pues tu pareja te tendrá que decir, vale, pues te tumbas en la cama, o incluso puedes hacerlo de pie si quieres, y tu pareja te empieza a besar diciéndote cómo es el traje. Por ejemplo, si fuera en tu caso, te podría decir, pues te voy a hacer un traje para la boda que tenga un escote palabra de honor. Y te dibujaría con besos el escote. Si quiere un escote de pico, tu pareja te dibujaría con besos el pico. Si quiere un escote más alto, o imagínate que hubiera sido un jersey, lo que te quiere dibujar, pues puede ser un jersey de cuello vuelto, y tu pareja te describiría hasta dónde llega el jersey con sus besos. Del mismo modo, si por ejemplo es una falda, la falda puede tener una abertura de pierna por el centro, entonces tu pareja con sus besos te irá diciendo hasta dónde alcanza la falda de largo, por lo tanto te besará hasta los tobillos si la falda es larga, y luego si tiene una abertura por el centro irá subiendo sus besos por tu pierna mientras te va diciendo hasta dónde sube la abertura de la falda. Tu vestido puede, o tu traje, o tu camisa, puede tener botones, entonces tu pareja te irá diciendo dónde están los botones ubicados con besos, y puede tener bolsillos, si tiene bolsillos puede trazarte un bolsillo en donde quieras, también con besos te va diciendo, pues te voy a hacer un bolsillo muy grande aquí, con un botón en el centro. Cuando termines la parte de adelante, puedes continuar por la parte de atrás. Puede que tu traje tenga una espalda abierta, por ejemplo, entonces tu pareja te irá besando por la espalda mientras te va diciendo cómo es tu traje. Si es un traje más bien entallado y apretado, tu pareja te dará besos con fuerza sobre tu piel. Si es un traje más bien ligerito, tu pareja te dará besos muy suaves, casi imperceptibles. Y si es un traje de verano, querrás que tu traje sea fresquito, con lo cual, además de besarte, tu pareja te irá soplando. Y si es un traje para el invierno, querrás que tu traje sea calentito, entonces te echará aire caliente con su boca. Bueno, eso es el traje de besos. Luego tenéis otro juego, que es Deja que te enseñe. Este juego es muy útil cuando a una de las dos partes le da bastante corte comunicarse con la voz. Entonces lo que haces es coger la mano de tu pareja como si fueras un guante que se pone sobre la mano de tu pareja e ir moviendo la mano de tu pareja por donde tú quieras del cuerpo con la rapidez que tú quieras del cuerpo. Este juego viene muy bien para enseñarle a tu pareja
cómo quieres que te masturbe, porque los chicos solemos ser muy malos masturbando a las chicas y las chicas a veces sois muy malas masturbando a los chicos. ¿Vale? Por lo que os decía antes, que la forma de masturbar a veces es contraria. Entonces, y este juego favorece que tu pareja empiece a tocarte como a ti te gusta que te toque. ¿Vale? Simplemente coges la mano de tu pareja por encima y la vas llevando a diferentes partes del cuerpo. Este juego es muy útil también para las parejas que están muy genitalizadas, que es bastante frecuente también, que las chicas piensen que los hombres tenemos todas las zonas erógenas en el pene y los hombres pensemos que las chicas tienen todas las zonas erógenas en la vulva y en los pechos, cuando las chicas tienen muchas otras zonas erógenas y los chicos también y son muy poco explotadas. Con este juego le estás invitando a tu pareja a que te toque el cuello, a que te toque los hombros, a que te toque el abdomen o esas zonas en donde a ti te apetece que te toque. ¿Vale? Ese es el traje, perdón, el deja que te enseñe. Bueno, tenéis más juegos. De hecho, en el libro os habla del juego de los susurros calientes, por ejemplo. Los susurros calientes también es un juego al que os invito mucho a jugar con vuestra pareja sexual, que es utilizar la fuente principal de excitación de tu pareja, que no son los genitales, sino el cerebro. Cuando a tu pareja le estimulas el cerebro, le estás estimulando su fuente principal de excitación. Entonces, hay muy pocas cosas que pongan a tu pareja más cachondo o cachonda que estéis cenando en un restaurante, que te acerques por detrás y le digas al oído suavemente: no te imaginas lo que te voy a hacer cuando lleguemos a casa. Entonces tienes a tu pareja ya ahí, papá, 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 ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Probablemente tu pareja esté tan dándole vueltas que te pida sexo en el coche antes de llegar a casa, porque estás excitando su cerebro. Susurros calientes es juega a decir cosas eróticas a tu pareja. Utilízalo con frecuencia. Eso da mucho juego en las parejas y mucha complicidad. Bueno, y para terminar, el último de los puntos del programa era desconocimientos o grandes desconocimientos sexuales, porque a veces no se habla mucho de ellos y pueden tener cierto interés. Uno de ellos es el Tantra. El Tantra tiene una parte filosófica en la que yo no me quiero meter porque tampoco es el objetivo, y luego tiene otra parte menos espiritual, que es más, un poco más física, ¿no? Esa parte sí que me quiero meter. El Tantra habla de que tenemos grandes canales en nuestro cuerpo abiertos a las experiencias, abiertos a escuchar cosas agradables, a ver cosas agradables. El olfato es un canal para recibir sensaciones muy agradables. ¿Vale? Entonces el Tantra, una de las cosas que os plantea es: vive los encuentros sexuales con todos los sentidos, no solo con los genitales. Vívelos con todos los sentidos y disfruta de todos los sentidos. Entonces el Tantra te invita a que tus encuentros sexuales, no en todos, pero sí en unos cuantos, en muchos, en una buena proporción, hagas algo para estimular, por ejemplo, el oído. ¿Qué puedes hacer para estimular el oído en un encuentro sexual? Exacto, susurros, lamer el oído, el sonido, más. Música, vale, perfecto, entonces podéis poner música, ¿ok? El Tantra te dice: haz algo para estimular la vista. ¿Qué puedes hacer para estimular la vista? ¿Se os ocurre? ¿Cómo? Una ropa sexy, exacto. Un striptease, a lo mejor. Bueno, eso puede ser para estimular la vista. Te dice: busca algo para estimular el olfato. Ok. Entonces, mete aceites, mete perfumes, huele a tu pareja, usa algo para estimular el tacto, usa algo para estimular el gusto, ¿vale? Entonces, llenad los encuentros sexuales con todos los sentidos porque han sido puestos ahí para que disfrutes, y no solo de los genitales, sino de todo lo demás que puedas acompañar. Y por último, hablaros del squirting o la eyaculación femenina. O el squirt es cuando las chicas, algunas chicas, echan un chorro generalmente asociado con el orgasmo.
¿vale? Generalmente asociado con su orgasmo. Cuando estimulas la vagina de una determinada manera, hay muchas chicas que suelen soltar un chorro. Ese chorro es líquido, no es pis, ¿vale? No es pis porque no tiene el color del pis y no huele como el pis y no tiene el sabor del pis, ¿vale? El pis tiene un color más amarillento, un olor más ácido, un sabor más ácido. Este líquido es totalmente transparente, apenas tiene sabor y no suele manchar tampoco. Si se os cae en el colchón, no suele manchar el colchón. Es importante que las chicas y los chicos conozcáis esto, porque es una respuesta fisiológica normal de muchísimas chicas. No a todo el mundo le sale ni todo el mundo echa la misma cantidad de chorro, pero es normal que te suceda. Sin embargo, como la sensación que tienes cuando vas a eyacular de esta manera es una sensación muy parecida a hacerte pis, lo que sueles hacer es, ¡ay, para, que me hago pis! ¡Para, que me hago pis! ¿Vale? Vas al váter, haces pis, vuelves y al cabo de un ratito dices, ¡ay, para, que me vuelvo a hacer pis! Tu pareja dirá, pero vamos a ver. ¿Vale? Y cortas el rollo de los dos. Simplemente porque no has experimentado nunca, porque no has leído nunca o no te han hablado nunca de que eso es una reacción del cuerpo normal que está habitualmente asociada a un orgasmo placentero y que lo vas a disfrutar si te permites a ti misma disfrutarlo. Entonces es importante que las chicas sepáis que si tenéis esa sensación de me hago pis, pues puede que sea justo esto y podéis dejaros llevar por ella. Ojo, porque podéis mojar bastante, ¿vale? Hay chicas que con esto pueden echar una cucharada sopera, pero hay chicas que pueden llenar media botella de esta perfectamente. Entonces eso te puede mojar mucho el sofá, la cama o donde estés, ¿vale? Y también es importante que los chicos lo sepáis, porque si no os han hablado nunca de esto y vuestra chica os moja un montón encima, pues que sepáis que puede ser por esto y, como digo, es totalmente normal. Es debido a unas glándulas que se llaman las glándulas de Skene, que se llenan durante la excitación de este líquido y generalmente asociado con el orgasmo, ¡pum!, se vacían. ¿Vale? ¿Cómo alcanzar esta sensación? Lo más importante es dejarte llevar, porque el factor psicológico es casi el 100%. No tanto la técnica, sino el factor psicológico. Por lo tanto, dejarte llevar. Y lo siguiente, te pones de pie un momentito, lo siguiente es saber cómo estimular, ¿vale? Si tú estás estimulando a tu chica, vamos a imaginarnos que esta es su vagina, ¿vale? Que ya tendrá, pon la mano así, que tendrá la vagina esta así aproximadamente, ¿vale? Entonces yo lo que hago es poner los dedos, se llama la postura de Spiderman, porque son los dedos así, y lo que hago es poner los dedos así, dentro de la vagina, cuando ella ya esté muy excitada, ¿vale? No lo empecéis a hacer justo desde el principio, cuando ella ya esté muy excitada, y lo que hago con los dedos así, es empezar a hacer BEM, ¿vale? Decirle BEM. Eso presiona el punto G, que es un punto que está a unos 3 centímetros en la entrada de la vagina, y le dais hacia abajo y hacia la pared frontal, estimulando el punto G, ¿vale? Así varias veces. Vais a ver, cuando hagáis esto, que ella va a empezar a hacer con los músculos de la vagina así, ¿vale? Así. Es como si quisiera echaros vuestra mano hacia afuera. Cuando notes esos movimientos, puedes hacer arrastrar hacia afuera, tocando la pared frontal, ¿vale? Raspando ligeramente la pared frontal, y el impulso de ella va a ser más notorio, se va a notar un poquito más, ¿vale? Y a partir de ahí es fácil que ella pues apriete y suelte un chorro de diferentes cantidades, como hemos visto antes, ¿vale? Si a vosotras no os ha salido, lo ideal es que antes de intentarlo con vuestra pareja, lo exploréis vosotras solas, ¿vale? Para explorarlo vosotras solas, con vuestra mano va a ser un poco complicado por la postura. Lo ideal es con algún juguete que tenga forma curva, que pueda presionar la pared frontal de la vagina, ¿vale? Y con esos juguetes que tienen una forma curva, presionáis esa pared frontal. Cuando notéis esos espasmos, continuar, dejaros llevar y experimentar, porque para eso está el cuerpo, para disfrutar, ¿vale? Bueno, y con ello, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Yo? Sí, venga. En un taller de también de sexología que hacía hace tiempo, me acuerdo que hubo la que era tipo
Sí. Pues no te puedo ayudar ¿Será mucho ahí. similar a lo que tú has comentado antes? No, no es lo que yo he comentado antes. Sé que el sexo tántrico trabaja con cosas que llaman la retroeyaculación, que es aguantar la eyaculación y separarla del orgasmo de la eyaculación, tener un orgasmo sin eyacular. Pero no conozco ese campo del sexo tántrico, de la sexualidad en general. Sí que he escuchado hablar mucho de ello, pero no lo conozco en profundidad como para poder hablaros aquí de eso. A ver, si una chica no quiere que le toques el clítoris, puede ser porque el clítoris es una zona que genera una estimulación muy alta a muchas chicas y a veces es como si a ti el glande se te pone a hacer así, que tú dices, hostia, para, que me estás destrozando el glande. Ni lamer, ni tocar, nada, no existe. Vale. Sí, puede ser por eso, porque tenga un nivel de sensación muy alta que no le genere placer y está bien también. O sea, no tiene por qué ser malo si ella no lo ve como malo y si ella disfruta la Puede estar sexualidad. perdiendo mucho placer, eso te lo digo. Bueno, puede tener placer de otra manera, no lo Sí, sé. sí. Habría que ver con ella si disfruta de otra manera. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna duda? El punto G masculino, o el punto P, como le llaman un poco más, es una zona que también a los hombres os animo a explorar, a buscar. Está dentro del ano, con lo cual tienes que introducir o un objeto fino o un dedo y mover el dedo hacia la próstata, ¿vale? Si haces movimientos curvos, estás estimulando el punto P o el punto de mayor estimulación erótica para los hombres. Y también es algo a que os animo, ¿vale? Aquí hay el problema de que los hombres, muchos hombres, tienen esa comedura de tarro de si me tocan el culo va a parecer que soy gay y no quiero generar esa imagen de que soy gay, ¿vale? Bueno, si los hombres piensan esto, es un rollo que os está fastidiando un montón la vida porque os estáis perdiendo estimular una zona que os puede resultar agradable, ¿vale? Entonces sí que es interesante a quien le apetezca dejarse llevar por esa sensación que la explore. Vale. ¿Por qué no se habla casi del sexo anal? ¿Por qué no se habla de ello? No, no, está como ahí muy olvidado. A ver, del sexo en general. El sexo en general es un tabú. El sexo ha sido visto durante centenares de años con una visión exclusivamente reproductiva. Y quien buscaba sexo por placer era pecado. El sexo anal tiene una incapacidad reproductiva evidente. Entonces, buscar sexo anal es buscar sexo solo por placer. Eso ha estado asociado al pecado y a algo malo durante mucho tiempo, ¿no? Ahora se está empezando ya a hablar de ello con más naturalidad y yo estoy seguro que en los próximos 20, 30, 40 años será una práctica sexual para quien le apetezca, pues igual que cualquier otra. Okay, ¿alguna última pregunta? Bueno, pues nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. Y nada, tenéis los próximos 2 jueves de julio, charlas también. Las siguientes dos las dará mi compañera Estefanía, que va a hablar en la siguiente de situaciones de conflicto. Si queréis asistir, lo único que tenéis que hacer es meteros en miconsulta.es y os apuntáis. Muchas gracias por Es venir. aquí también. Va a ser en la Facultad de Psicología, sí. ¿Estas Pero. charlas vas a hacerlas de los temas que sean continuamente o es solamente una vez? No, en septiembre arrancamos de nuevo. Todos los jueves a las 7. Arrancamos de nuevo la primera semana de septiembre. Sí. Yo me apunto a lo de miconsulta.es porque yo he venido de viaje hoy, entonces Ajá. lo que no he sabido es si me habéis contestado algo, si no, si podía entrar, si no, porque cuando he llegado y todavía un poquito había sitio, digo, me coloco. No sé cómo Sí. funciona el miconsulta.es. Sí, es apuntarte. La sala del siguiente jueves es una sala muy pequeñita, creo que caben 30 personas nada más. Ahí a lo mejor llevamos lista de entrada. Si la sala es muy grande, no pasa nada. La gente vaya pasando y ya está. En cualquier caso, si os podéis apuntar, nos ayuda a nosotros a ver cuánta gente va a venir. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por venir y nos vemos en la siguiente. Gracias.